No lo pienses tanto. Solo dale play a RCP. Yumbel es una comuna de la octava región del Biobío de Chile. Se originó en el antiguo fuerte de San Felipe de Austria, levantado en el año 1585 por el gobernador Alonso de Sotomayor, en los alrededores de lo que hoy se denomina Cerro Centinela. Emplazada geográficamente acorde a los principios básicos de fortificación militar y defensiva propios de la conquista y guerra de Arauco. El nombre de la ciudad responde a los vocablos poéticos araucanos que quiere decir aurora, y pel, que significa resplandor o luz, lo que indicaría pel, luz de la aurora o arcoíris resplandeciente. Luego llegó a formarse la expresión Yumbel. El desarrollo de la comuna en general y de la ciudad de Yumbel en particular ha estado ligado profundamente en el quehacer religioso gracias a la veneración a su santo patrón San Sebastián Mártir, el 20 de enero de cada año, fecha para la cual llegan más de 500.000 personas desde fuera de la comuna. En la actualidad, Yumbel desarrolla preferentemente la actividad forestal y agrícola, cautela fuertemente su cultura y tradiciones, realizando diversas fiestas costumbristas, algunas propias de la actividad agrícola como la trilla en sectores aledaños. Últimamente ha incursionado en el automovilismo competitivo. Yeah.
que son bien cubanas, ay mamá. Disfrútalo, disfrútalo en mi Habana.
lejos el desgarro de un ventisqueo. El gran glaciar está retrocediendo. Los ríos claman por seguir viviendo. Así son estos chacales, quieren clavar sus emblemas de maldad y de codicia, violando los humedales, desolación y ceniza, y me van a encementar mis flores y hortalizas.
abuelos, y por si esto fuera poco, ocultarán nuestro cielo, sagrado como la madre, tierra que nos vio nacer, hermoso el atardecer, con sus brillos naturales, río Báquer, sus caudales, no los podrán detener. El alma le vendo al diablo, pero no la Patagonia, llena de sangre e historia, como lo escribió don Pablo, del río Pascuatamango, con sus cisnes y flamencos, este paraíso pueblan, en verano y en invierno, la tierra no está a la venta, ni empresario ni al gobierno. Venderían el aire y hasta su madre. La nieve de estas montañas es de todo, no es de nadie. Si no tomamos conciencia de esta segunda invasión, se llevan mañana tu hijo a una guerra a otra nación. Patagonia sin represa, escrito en el corazón. Desde la octava región de Chile llega a ti RCP, Radio Podcast. Voy a atreverme a estar en desacuerdo. Sin un consuelo. Thank you.
t'aime, ta petite guerre, pour chasser ce complexe vis-à-vis de ton père. Tu veux importer la démocratie, sans te soucier ni culture d'ici. Tu veux imposer ta vision de la liberté, qui n'a rien à voir avec celle de ces contrées. Thank you.
prochain pays iras-tu visiter? Quel prochain mensonge iras-tu inventer pour asseoir ta domination sur tes intérêts et non instaurer un mutuel respect? Acercándote a Chile.
RCP. Así, con la satisfacción del deber cumplido, finalizamos una nueva emisión de Reciprocidad RCP Radio Podcast. Haznos llegar tus comentarios y sugerencias a reciprocidad.rcp@gmail.com. Y recuerda, nos encontraremos siempre en www.rcpradiopodcast.cl.